Porque es buena alumna y es así, por eso fue a todas las cumbres. Porque es multilateralista. Hoy. Exactamente. No es bilateral. Bueno, esto empieza en el 99, decía yo al principio, pero cambia drásticamente y va adquiriendo importancia, ¿no? Así es. Bueno, en el 99 nació como un foro de cooperación, pero que iban puntualmente los ministros de finanzas y los presidentes de bancos centrales. Pero en 2008, recordemos, fue la gran crisis que se desató en Estados Unidos y a partir de ahí, bueno, sabemos que se expandió al resto del mundo y ahí fue donde Sarkozy, en ese momento presidente de Francia, dijo, bueno, llegó la hora de que vayamos nosotros mismos, nos encontremos los 20 miembros del grupo de los 20 y definamos qué hacer frente a esta situación, bueno, catastrófica para la economía mundial. ¿Eso fue en Pittsburgh, fue esa reunión? No, esa primera fue en Washington, justamente. Y fue la última reunión de George Bush. Claro. La primera y la última. Él, de hecho, ya se estaba despidiendo. Obama ya había sido electo. Él estuvo como invitado, prefirió no ir, envió a Madeleine Albright, que era una ex secretaria de Estado, que fue en su representación. Obama prefirió no interferir, así que fue el debut y despedida para George Bush y fue anfitrión. Justamente. Me recordaba a alguien esta semana que esa reunión fue la única desde entonces que había sido en un país en crisis, que era Estados Unidos, acaba de caer Lehman Brothers, ¿no? Exactamente. Hacía un mes. Y la otra es esta, porque Argentina está en recesión. Tal cual. ¿No? Y de hecho, en ese momento, George Bush no se hizo cargo del problema que se había generado dentro de Estados Unidos, pero sí lo hizo Obama al año siguiente en su primera reunión de G20, que también fue en Pittsburgh, como vos decías. Ajá. Esa sí fue en Pittsburgh, también en Estados Unidos, y ahí Obama dijo, bueno, sí, Estados Unidos tuvo gran parte de la responsabilidad de esta crisis que estamos viviendo. Recordemos que tuvo muchos años de repercusiones. Recién en 2014 empezaron a hablar de recuperación, y en 2009 Obama inauguró. Sabemos que, como hoy habló Macri, en general el anfitrión es el que da el primer discurso, y ahí dijo, bueno, Estados Unidos se hace cargo de esto que estamos pasando, miremos para adelante qué podemos hacer. Vamos a la siguiente. ¿2010 Seúl fue? 2010 hubo dos. En realidad hubo dos en 2009 y dos en 2010, porque ajá, justamente la situación estaba muy complicada, principalmente en Europa por la crisis del euro, y Grecia era uno de los temas de los que se hablaba en casi todos por, recordemos, la crisis del euro, y que ya en ese momento se hablaba de Grexit, lo que luego fue Brexit. En ese momento era, ajá, si Grecia seguía o ya se desde iba. Entonces, bien. Ya desde entonces. Y finalmente en 2010 sí, fue en Toronto en primer lugar, en abril, y luego en el segundo semestre fue en Seúl. Fueron dos, principalmente la de Toronto, fue una crisis, una reunión marcada por las protestas. Ahora estamos hablando mucho de las protestas de Hamburgo, pero es una marca que se vivió en varias, en varias cumbres, y en Toronto fue en una de ellas, y hubo una particularidad, que se estaba jugando el Mundial de Fútbol en ese momento. Ah, ¿por qué te estoy diciendo eso? Eso distrae todo, ¿no? Así como nos distrae a nosotros acá, se distraía. Bueno, todos nosotros los nos líderes. Creamos un conflicto con los Barra Brava y el Boca River. Exactamente. En ese momento se lo tomaron un poco más light, pero sí, en medio de todas las discusiones de qué hacer con el euro, que estaban viendo si el FMI podía otorgar más créditos, qué rol cumplía el Banco Mundial. Bueno, en medio de esas discusiones bastante serias, Obama y Cameron se dieron cuenta de que sus países se enfrentaban en la primera fase del Mundial de Sudáfrica, así que decidieron hacer una apuesta. El país que perdía, el presidente de ese país tenía que ir e invitar cerveza para los dos. Mira. La cerveza la elegía, por supuesto, el ganador. ¿Cuánto salió ese partido? 1-1. ¿Y entonces? Así que cada uno se pagó su cerveza, pero la cerveza se la tomaron igual. Muy bien. Bueno, esas son las reuniones que no le gustan a Merkel, pero que, exactamente, que surgen en estos. Vamos al siguiente, 2011. En 2011, sí. En 2011 fue en Cannes. Ahí no hubo acuerdo. Ahora estamos hablando de qué está pasando con el borrador del acuerdo que debería firmarse mañana. ¿Ahí se empezaba ya a tratar el tema del cambio climático? En ese momento se empezaba a tratar el tema del cambio climático, pero la falta de acuerdo fue en realidad de cómo seguir adelante con la crisis. Uh-huh. ¿Sí? En ese momento, hasta el año anterior, hasta 2010, decían, bueno, que haya colaboración de los organismos multilaterales de crédito, que haya una estrategia conjunta. Bueno, en ese momento no hubo acuerdo y fue, bueno, que cada país vea cómo ahí resuelve. Había una discusión de fondo interna importante, que era, ¿salvamos a los bancos o no? Me acuerdo. Exactamente. Y ahí fue esa decisión, que dijeron, bueno,
no se pusieron de acuerdo, que cada país se arregle como pueda. El año que viene vemos cómo seguimos adelante como grupo de los 20. ¿2012, Londres? 2012 fue Los Cabos. México fue la anterior, que fue acá en América Latina. Sí, pero está bastante acertado, porque las sedes estuvieron en otros años, pero estuvieron. Fue la otra que estuvo acá en América Latina. Recordemos que esta Argentina es la primera en América del Sur. Y solo hay un antecedente en América Latina, que fue ahí en Los Cabos. Uh-huh. Un destino bastante caribeño. Y en ese caso lo que pasó fue que Cristina tuvo un enfrentamiento bastante fuerte con Cameron. ¿Por qué? Porque una semana antes había sido el referéndum en las Islas Malvinas. Y Cristina aprovechó ese momento para confrontar a Cameron, quien le dijo, le pidió por favor que respetara el resultado de los isleños y que dejara de hacer el reclamo por la soberanía sobre las islas. Así que fue una reunión bastante tensa para Cristina Kirchner, que siempre daba alguna que otra perla. Y en daba general, discursos encendidos, ¿no? Sí, también sí. Había tenido una discusión con Sarkozy en años anteriores. Siempre era una figura que se destacaba. Ella y en general cuando compartía con Lula hacían un tándem ahí, y luego también con Dilma solía hacer un tándem dentro de la cumbre de los 20. ¿2013? Tenemos Rusia. Ahí entra otro tema. Si bien siempre la economía era un tema importante dentro del grupo de los 20, la coyuntura es inevitable que entre en estos casos. Y en ese momento el tema era Siria. ¿Qué se hace con Siria? Sobre todo cuando se estaba hablando de que Barack Obama quería bombardear a Siria a partir del presunto ataque químico, que bueno, luego fue confirmado, de Bashar al-Assad, aparentemente contra la ciudadanía. Obama dijo, bueno, esta era la línea roja, es la famosa frase de Obama que dijo, la línea roja es un ataque químico. Se confirmó un ataque químico y Obama dijo, bueno, el próximo paso es un bombardeo. Ahí se aprovechó esa reunión para la mayoría de los presentes, le dijeron no es el camino, y hasta el Papa Francisco envió una carta a esa cumbre para decir que por favor más violencia. Que era ya, él estaba debutando de alguna manera, ¿no? Era porque el primer año exactamente primer año del Papa Francisco como, bueno, justamente como pontífice, y en ese mismo año mandó una carta al G20 diciendo por favor no más violencia en la zona de Medio Oriente. 2014 es el año recordado por sus fotos, a pesar de lo que pasó, porque hubo un koala que estuvo en manos de todos. Era en Australia. Mira vos. Y tenemos fotos de Putin con los koalas, de Obama con el koala. ¿Qué dicen los ambientalistas? ¿Qué decían los ambientalistas? Porque viste que no siempre están de acuerdo. No siempre cayó bien, pero en este caso fue como el dato de color. No hubo grandes protestas. En general, las protestas por el G20 vienen por otro lado. Pero fue, digamos, la más pintoresca en términos de fotos, porque, bueno, fue bastante llamativo ver, por ejemplo, a Putin con una postura distinta a la que solemos ver en las reuniones. Uh-huh. Digamos, en una faceta tierna de Putin con el koala. Esa fue, en 2014, fue la primera cumbre del G20 a la que Cristina no fue, porque tenía un cuadro intestinal. Sin embargo, ya al año siguiente, que fue 2015, tampoco fue. En 2013 fue la última vez que fue justamente cuando se discutió con Sarkozy. Ah, con Sarkozy. Fue la última vez que Cristina Kirchner fue a una cumbre del G20. A las dos últimas que tuvieron parte de su mandato, ella decidió no ir. Y fue Axel Kicillof en su lugar, y estuvo reunido en muchas ocasiones, y hay fotos también de eso, con Christine Lagarde. Ah, la famosa foto. Famosa foto. ¿2015 fue Turquía. Turquía. Y fue dos días después de los atentados de París, recordemos, del 13 de noviembre de 2015. No, de los que fueron en París, que fueron en el Teatro del Bataclan, y que fueron 137 muertos. Y eso hizo que inevitablemente la coyuntura se volviera a meter y que la economía pasara a un segundo plano. En esta ocasión, el principal tema de debate fue qué hacemos contra el terrorismo, y ahí firmaron una suerte de pacto contra el terror, de empezar a cooperar en términos de seguridad. Nos falta 2016. La última de... ya esta es la primera de Macri. Exacto, eso te iba a decir. 2016, que fue la primera de Macri, él se movió de una manera totalmente distinta a como la veíamos a Cristina. Queriendo marcar la diferencia. Cristina llegaba de una manera más combativa, él llegó pidiendo fin al proteccionismo y sumándose a las principales líneas de la reunión.
Y fue en 2016 el año en el que todos estuvieron de acuerdo en seguir adelante con él en el Acuerdo de París. ¿Por qué te hago hincapié en esto? Porque en 2017, la del año pasado, llegó Trump y todo eso lo hizo trizas. En 2017, primera reunión de Trump. Él, con las protestas en la calle. Con todo el color. Trump dijo: yo este acuerdo final sobre el Acuerdo de París no lo firmo. Sabemos muy bien que él se quiere retirar. Se retiró del Acuerdo de París por el cambio climático. Por lo cual, todo lo que se hizo en 2016, en la última cumbre de Obama, llegó Trump en 2017 y dijo: yo no estoy de acuerdo con lo que venía diciendo Estados Unidos en esta cumbre. Siempre hubo protestas fuertes. Bueno, la de Hamburgo ya la vimos. La de Hamburgo fue bastante fuerte. En Toronto también fue bastante fuerte. Y en Cannes también, en Francia, hubo bastantes protestas. Pero siempre está la amenaza latente. Siempre hay grupos que manifiestan en contra del capitalismo, como dicen ellos. Pero sí, en algunos casos, principalmente en Hamburgo, ya directamente pasa de la amenaza y de una mera protesta en la calle, y directamente deja heridos y deja serios daños que opacan lo que pasa en la cumbre en muchos casos. Muy interesante, Julieta. Muchas gracias. Gracias a vos, Pancho. Pero bueno, hablaste de grupos y ya hay detenidos en 9 de julio e Independencia. Estamos viendo algunas imágenes. Tenemos un móvil ahí, no sé si ahí tenemos un pequeño inconveniente con el audio. Está nuestro compañero Julián D'Andrea, pero podemos ir escuchando. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir un corte, solucionamos el tema del audio y enseguida estamos con Julián D'Andrea. Ya volvemos. A domingo, super fin de semana Coto. Ojo de bife y bife de chorizo a 179 pesos con 90 por kilo. Filete merluza de espinado a 149 pesos con 90 por kilo. 70% de descuento en la segunda unidad, llevando dos productos.